¿Qué estás haciendo, gordo? Ah, viendo unas fotografías cuando yo era más joven. ¿Qué fotografías? Unas fotografías cuando fui al servicio militar. Mira, me encontré una belleza de foto, mira. Cuando yo fui a escolta de la bandera, me he puesto esa. Si ves que fui un hombre bien. Ya, hombre, ya, eso, ya sé, desde que te conocí me estás diciendo eso. Pero algo importante que no has notado en esta foto, a ver. ¿Cuál es la diferencia en esta foto? Hay una sola diferencia en esta foto. Ah, sí, ya me dijiste como 20 veces, me vas diciendo las medias de la liga. Hincha muerte, juré la bandera con las medias de la liga, miren. Esta foto. Por eso esta foto la tengo guardadita, ¿eh? Bueno. ¿Qué algunas fotos algunas, güey? Por acá tenía una foto con mi moza. Oh, no. Y ella no te va a hacer más bromas, ¿eh? ¿Qué pasó? ¿Qué deseas? ¿Quieres jugar verdad o desafío? ¿Verdad o desafío? ¿Y eso cómo se juega? Tengo aquí tres papelitos, mírame. Tienes que coger uno. ¿Ya? Ese es el desafío tuyo, por la broma de la vez pasada que me hiciste. Y tú tienes que decirme una verdad o un desafío, dependiendo de lo que yo te diga. Igual yo también te puedo preguntar. Sí, cualquier verdad. Pero yo empiezo, ¿ya? Aquí hay tres papelitos, miren. Hay una que dice vestirse de mujer, hay otra que dice ponerse limón en los ojos y otra que dice comerse un huevo crudo. ¿Qué escoges, verdad o desafío? Ya, verdad, verdad, ya. ¿Y algún día me has sido infiel? Todos estos 6 años que llegamos juntos. ¡Oh, no! ¿Todos estos 6 años infiel? ¿Qué quieres, la verdad? ¡Es verdad! Pues dime. No, no te he sido infiel. Te he sido infiel con mis amigos que sí me he ido a tomar. A veces calladito. ¿Qué escoges tú, verdad o desafío? Verdad, obvio. A ver, una verdad. ¿Qué te llamó la atención a casarte conmigo? Me casé contigo porque eras diferente a los demás chicos, te portabas bonito, te tratabas bien. ¿Qué más quieres saber? Ahora vas a escoger el desafío. ¿Cuál escojo? ¿Qué me depara el futuro? ¿Qué dice? ¿Comerme un huevo? ¿Cómo va a comerme un huevo crudo? No sé yo, pero tienes que comértelo. Oye, es militar, oye, vos no creo. Ay, Dios mío. Echa de ganas, acepté jugar este juego. ¿Qué juegos no acepto? Ahí está más feo que la broma que te hice hoy. No. Sí, mae, te doy una sola. Mae. Salud. Pero mira, parece que está un pollo aquí. A ver, rápido, oye. Ay, qué. O te pongo limón en los ojos, habla. No, ya me pego el huevo. 3, 2, 1, acción. Oh my god. Está malí. Ahí abre la boca. Bueno, ahora sí me toca. La venganza ha llegado. Mentira. Ahora sí te toca el desafío, ¿no? Vamos a mover los papelitos. Listo, escoge el papel. ¿Qué dice? Ponerme tu ropa. Oh, no. ¿Mi ropa? ¿Qué, mi uniforme? Esa es mi ropa, esa es mi piel. No sé, tu ropa es esa. Bueno, te paso mi ropa. No seas tramposo, ya hice tu ropa, oye. Esa es mi ropa del diario. Te quedó bien, ¿ve? Es plata, bruta. Y a marcha. Se marcha, mira. ¿Qué es eso? ¿Y ese no se marcha? Así se marcha. ¡Diablos, señor! ¿Cómo se marcha? A ver, otra vez marcha. Así se marcha. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, cumpliste el desafío. ¿Qué se siente? ¿Pesado el uniforme? Está pesado, ya, pero... A ver, ya, para terminar ya lo último. Ya, porque anda que jodes, que te perdone por la broma de ese día, ¿no es cierto? Me queda solo un papel nomás. Ya, ¿qué quieres? ¿Verdad o desafío? ¿Verdad? Siempre he querido preguntarte eso también, como tú dijiste. ¿Alguna vez te has estado con un hombre? Esa pregunta. No me dejas hablar huevas. ¿Cómo estar con un hombre? ¿O te has besado con un hombre?
No, ni borracho, no me sale como un hombre. Habla serio esa pregunta. Bueno, señores, se nos va acabando los papelitos. Hasta ahora mi esposa no quiere, ¿verdad o desafío? Verdad. ¿Verdad? A ver, una verdad. ¿Qué profesión tenía tu primer novio? Tú lo haces a propósito, ¿cierto? Que ya sabes vos. No, yo no sé. ¿Cómo voy a saber yo que soy brujo? Fue policía. ¿Policía? Gran oportunidad. ¿Por qué no te casaste con el policía? No, era muy mentiroso. Ah, o sea, era infiel. ¡Oh, my God! Bueno, alguna vez sí me contaste, pero quería que me cuentes a detalles. A ver, ¿qué quieres? ¿Verdad o desafío? Desafío, desafío, ya. Oh, no. No me dejaste ni hablar, ¿verdad? No, desafío, porque ahí tiene que ir así, una verdad y un desafío. ¿O te quieres vestir de mujer? Me vestiré de mujer, creo. ¿O te quieres comer otro huevo? Ya estoy lleno con ese huevo que me comía. Este es el vestido que te vas a poner, toma. Es bien bonito. Ese lo compré en Guaquillas. Baratísimo. Bien bonito. Está chiquito, hijo. Es que el vestido es chiquito, pues. Diablos, señorita. Está encaminando mal. Date la vuelta. Haz el paso de Anita. Haz un baile de Anita, muévete. No seas así. Tú me hiciste marchar con tu uniforme. Tú, yo quiero que hagas el paso de Anita. No. ¿Qué hace? Ahí te avientas al piso y mueves las nalguitas. No tengo nada. Muévete, mamá, de lo que tienes entonces. Ay, Dios mío. Tú sí puedes porque tú tienes fuerza en los brazos. Amigos, no hagan bromas de su esposa, sino así se van a correr. ¿Cómo es que se pasa? Cántame. Ya, y no te vas a envolver. Diablos, señorita. Pero alza las nalgas arriba, hombre. Eso, así, así, ya, y mueve. Y vas bajando, vas bajando, vas bajando los brazos. Eso. Ya, de tu cumplido, amigos, ya no hagan bromas a sus esposas. Si ven, son bien vengativas las mujeres. Ahorita ya nunca van a hacer bromas. Bueno, muchachos, hasta aquí ha sido este video. Espero les haya gustado y compartan. Mi esposa cobró venganza de la broma que le hice. Faltó más, ¿cierto? No, hay nomás ya. Faltó una modeladita con el vestido por las calles. ¿Qué? Poquito más me mandaba a comprar en la tienda, casi puesto ese vestido feo. Bueno, amigos, no se olviden de suscribirse a mi canal de YouTube, ya estaremos subiendo más videos. Yo me voy a vomitar en el baño porque ya me está haciendo efecto el huevo. Nos vemos, muchachos.